So good afternoon, everyone. I'm Elena Tena. I'm doing my PhD at Complutense University of Madrid. And I'm sorry I would be speaking in Spanish. I didn't speak so much. I put the slides on English. So if you have any questions, any doubts at the end, I will please to answer them. And just for you to know, I'm bringing here the aim of this talk is an important message that is mind the gap. We're not in the underground, we're in the forest, but as you see, we're seeing in this study the effects of canopy openings on temperate pine forests of bat assemblages, and you will see now. Buenas tardes a todos, soy Elena Tena, para los que no me conozcáis, estoy realizando la tesis en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de los efectos que tienen los claros de bosque en bosques de pinares sobre las comunidades de murciélagos. Ya que estamos en inglés, para algunos lo habréis leído alguna vez en el metro, la expresión de mind the gap, que es cuidado con el hueco, entonces vamos a ver por qué esto es importante en el caso de los bosques, ¿no? Entonces, bueno, lo primero de todo, quería agradecer al organismo autónomo de Parques Nacionales, especialmente a la técnico de fauna y flora, Marisol Redondo, a la que le habría encantado venir hoy y no le ha sido posible, pero gracias a la cual llevamos 2 años de trabajo intenso en los montes de Balsaín y entre los cuales se recoge este estudio, ¿no? Entonces, bueno, lo primero de todo, ¿por qué hablar de los gaps, ¿no? De estos claros de bosque? ¿Qué son los gaps? Bueno, pues los gaps siempre se han considerado como pequeños claros dentro del bosque que se han podido originar por alteraciones, ya sean naturales, como sería, por ejemplo, la caída de un árbol, por una tormenta, por viento, o también puede ser alteraciones humanas, como por ejemplo la tala de árboles, que dan lugar a una diversidad del paisaje y, consecuentemente, a un incremento en la riqueza de especies. Esto se ha visto mucho, sobre todo, en bosques tropicales, y de hecho se ha estudiado pues, no solo con fauna, también con flora y dentro de los animales, pues, sobre todo con vertebrados, mucho con aves, mamíferos e incluso con murciélagos. Bueno, esto no hace falta que os lo diga, todos los que estamos aquí sabemos que son un grupo muy importante, pero más concretamente a nivel de la península ibérica, ya que estamos hablando del orden de mamíferos más importante. Y sin embargo, nosotros nos dimos cuenta que enfocándonos en los gaps, muy poco se había hecho de esto en Europa. Nos encontramos muy poca bibliografía y nos interesaba más aún, ya que en Europa, como bien sabéis, hay mucho abandono rural y esto está dando lugar a una matorralización e incluso al famoso rewilding del que estamos hablando, donde se perderían estos claros de bosque si realmente son importantes para la diversidad de las especies, ¿no? Por ello, en este estudio, los principales objetivos que nos planteamos fueron, primero, identificar qué especies había de murciélagos, tanto en el gap como en el bosque circundante de los gaps. No solo eso, sino ver la riqueza y el total de actividad de murciélagos para todos los gaps y su bosque, estudiar también esta actividad de manera individual para cada grupo de especies, y todo esto analizarlo desde una perspectiva de la conservación, sobre todo en cuanto a las especies forestales, es decir, las especies de bosque de murciélagos que están conviviendo en ese bosque desde el punto de vista de la gestión, para llevar a cabo un correcto manejo de estas masas arbóreas, ¿no? Entonces, bueno, como os estaba comentando, el área de estudio pues fue en los montes de Balsaín. Para aquellos que no lo conozcáis, pues está en la provincia que veis en amarillo, Segovia. Y bueno, pues como veis, todo el límite azul es lo que comprende los montes de Balsaín, que son más de 10.000 hectáreas, donde principalmente pues está el pino silvestre, de hecho también es conocido como pino de Balsaín, pinus silvestris, y además, como podéis observar, toda el área sombreada también es parque nacional. Por lo tanto, los montes de Balsaín engloba diferentes áreas de conservación bastante importantes, y no solo eso, sino que además, desde el punto de vista de los murciélagos, en el 2016, este punto rojo que veis ahí son los palacios de la granja, y se documentó como el punto más importante de murciélagos desde el punto de vista de la península ibérica, el más rico, con un total del 70% de las especies, 22, ¿no? Entonces, como veis, estamos en un área bastante importante desde el punto de vista de los murciélagos. ¿Cómo muestreamos entonces a los murciélagos? Bueno, pues hicimos 10 muestreos entre julio y agosto, momentos de actividad de los años 2016 y 2017. Lo que hicimos fue seleccionar 9 pareados al azar en todos los montes de Balsaín, donde, como podéis observar, cada pareado estaba comprendido por el claro, el gap,
y el bosque circundante. Como veis, la distancia entre estos dos puntos no era de más de unos 250-500 metros para asegurarnos que las diferencias que estamos observando en los murciélagos tienen que ver simplemente con esto y no debido a otros efectos de otras variables ambientales, ya que en el sitio en el que nos encontramos es el mismo. Y pues muestreamos con Soundmeter 2 detectores. Estuvimos grabando toda la noche, pero seleccionamos solo las tres primeras horas de actividad. Y bueno, pues estos resultados, los del primer año, los del 2016, los llevamos al Simposio Europeo de Murciélagos de San Sebastián. Y claro, pues como veis, bueno, veis ese circulito azul arriba, los detectores los poníamos en el suelo debido a la logística, eran muchas noches, había que cambiar muchos detectores y bueno, pues nos preguntaron que si no pensábamos que podría haber un sesgo a la hora de colocar los detectores en el suelo. Entonces, bueno, pues decidimos comprobarlo y bueno, pues llevamos a cabo... a ver si... no sé lo que he hecho ahora. Sorry, can I put the video on, please? Gracias. Bueno, no merece mucho la pena, era solo para que veáis que sí que, bueno, quisimos ver si eso era realmente así y tuvimos que hacer esta hazaña heroica, que era la de subir los micrófonos a la altura del dosel arbóreo para ver si realmente había esas diferencias con lo que estábamos registrando en el suelo y a gran altura. Bueno, no sé... ¿de vídeo, please? Bueno... no pasa nada, era yo tirando con un tirachín, que era es gracioso, sobre todo porque nos costó bastante hasta que logramos aquí. Bueno, el audio, como veis, costaba bastante y encajar y bueno, conseguir la piedra para subir los micros hasta esas alturas. Y además recordad que estamos en un parque nacional donde está muy visitado por mucha gente. Entonces, bueno, al final, después de todo esto, lo importante es que observamos que no había diferencias en la actividad que registramos y no solo eso, sino que incluso para algunas especies la actividad era incluso más alta en el suelo que en el dosel arbóreo. Entonces, por eso continuamos realizando así los estudios y hemos decidido traer el estudio completo ya aquí a las jornadas. Para los análisis de las llamadas de murciélagos, como veis, pues al ser SM2 grabamos muchos WAP files que tuvimos que usar algunos filtradores para atención asistida. Nos quedamos con los positivos para ambos y de hecho, bueno, usamos también Sonobat con el iBats ID y Sonokiro y las especies que eran más comunes y fueron identificadas con un más del 70% de probabilidad, que básicamente eran muchos pipistrelus, las consideramos, y las especies raras o que tenían una probabilidad más baja las analizamos manualmente pues en base a los parámetros de Russo y Jones y Barato. Y bueno, pues con todo esto al final lo que analizamos fue la riqueza que teníamos por cada sitio en cada pareado, el total de la actividad y la actividad para cada especie o grupo de especies, viendo la diferencia que habría entre el gap y el bosque. Y como teníamos diferentes pareados, pues estos no queríamos ver su efecto y los consideramos como factores random, ¿no? Y de hecho, bueno, mencionas que claro, el año lo íbamos a meter también como otro factor random y de hecho así lo hicimos para la matriz total. Pero sí que es verdad que pudimos observar en el 2017, en general, que había una actividad mucho más baja de los murciélagos y de hecho era un año bastante diferente en cuanto a las condiciones ambientales. Vimos que sí que había diferencias significativas, por lo que también decidimos estudiar cada año como un experimento diferente, ¿no? Para ver qué salía. Y bueno, pues como usábamos factores aleatorios, usamos los modelos mixtos, ¿no? En cuanto a los resultados, lo primero de todo, pues grabamos un total de 9 especies o grupos de especies diferentes. Digo grupo porque, como sabéis, en base a los ultrasonidos muchas veces es muy difícil llegar a nivel de especie. Entonces, bueno, aquí tenéis todos los que registramos. Lo bueno es que, como os mencionaba antes, gracias a los trabajos que estuvimos realizando paralelamente, bastante intensivos en Balsaín, también estuvimos colocando redes y haciendo búsqueda de refugios. Entonces, para algunas de las especies que se quedan en un binomio o en un grupo, sí pudimos, por ejemplo, diferenciar, en el caso de Plecotus, todas las 100 capturas, el 100% de las capturas de Plecotus eran auritus, entonces asumimos que era Plecotus auritus. En el caso de Nyctalus septesicus también el 90%, para nuestra suerte, pues eran las Iopterus, ¿no? y Leisleri. Y luego, bueno, pues también para los Pipistrellus pigmeus lo mismo, ¿no? Y os he puesto en verde las que consideraríamos, que hablábamos al principio, como especies de bosque, ¿no? Efectivamente, los miotis, ahí hay un grupo muy grande, pero como también podría algunos de los miotis de los ratoneros ser forestales, pues bueno, esas concretamente nos interesaba más ver
ver su respuesta, ¿no? Entonces, con todo esto, pues, ¿qué es lo que obtuvimos? Pues, como os decía, para algunos pareados, el 9 de las especies o grupo de especies aparecían. El total de actividad registrada, como veis, fue bastante elevada. Y bueno, si lo vemos aquí por especies, como podéis observar, la especie que más predominaba era el Pipistrellus, seguido del grupo Nyctalus, ¿no? El Rhinolophus ferromicinum lo grabamos y lo consideramos para la riqueza, pero no hicimos análisis con ello, ya que el número de registros que grabamos fue muy bajo, ¿no? Y no, para los modelos no era representativo. Y bueno, después de todo esto que os he contado, ¿cuáles fueron los resultados? Veis aquí las tablas, como os comentaba, está cada año por separado y la matriz total generada, y como veis, tanto la riqueza como el total de actividad de las especies de murciélagos y algunas de las especies entre las cuales sí había especies forestales salieron significativamente positivas hacia el gap, es decir, que la riqueza total y la actividad total sí que veíamos que había una selección hacia los claros de bosque, y no solo eso, sino que para algunas de las especies, algunas de las cuales nos sorprendieron. También es cierto que hubo otras especies, por ejemplo las más comunes como el Pipistrellus o el grupo de miotis, donde tenemos un montón de especies juntas, que no seleccionaron positivamente los gaps. Esto es importante porque no estamos diciendo que se seleccionaran el bosque, ¿vale? Sino que ninguno de los dos salió significativo. Y además, si os fijáis entre los dos años y la matriz global, veréis que hubo algunas especies, como el Barbastela, que un año no seleccionó el gap mientras el otro sí, y entonces vimos que sí que había también por parte de algunas especies respuestas diferentes dependiendo del año, ¿no? Bueno, aquí por ejemplo tenéis una representación gráfica del que nos salió más especialmente significativo, el grupo de los Nyctalus eptesicus, que como veis en azul tenéis el gap, en rojo tenéis el bosque y los 9 pareados, y como veis en la mayoría de los gaps era increíble la actividad que había frente a la del bosque, ¿no? No era así, por ejemplo, pues en el caso de Plecotus, que asumimos que era Auritus, fijaos que cada gap, bueno, pues, se encontraban de manera similar en el gap y en el bosque. Y bueno, esto me imagino que los que estáis aquí conocéis a estas especies os habrá llamado la atención, ya que, por ejemplo, de las que han salido significativas, como es el caso de Barbastela, de los Nyctalus, los Pygmeus, el Culi y el Sabi, veis que tienen estrategias de caza y comportamientos diferentes, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de los Ipsugos y los Nyctalus, que sabemos que tienen un vuelo más abierto, incluso de zonas de más altura, pues a lo mejor cabría esperar que hagan un uso mayor de los gaps que en el caso, por ejemplo, de los Barbastela. Pero claro, recordad que estamos hablando de gaps como pequeños huecos dentro del bosque, no como un hábitat abierto. Entonces, esto también tiene que ver mucho con el efecto de borde, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante saber que a lo mejor especies que consideramos muy forestales, vemos que sí que están haciendo uso del claro, por supuesto, del bosque, ¿no? Por lo que recalcar mucho que este estudio pues se está centrando en el uso del gap, ¿no? Para las que no son significativas, igual, tenemos el caso, por ejemplo, de Pipistrellus, que puede ser animales que tienen vuelos pues eso, como muy ágiles, muy erráticos, pero, por ejemplo, en el caso de los miotis hay un montón de especies que se comportan de maneras diferentes, pero es importante, y aquí recalco, el que no han seleccionado tampoco en ningún caso, ninguno de los modelos nos ha salido que seleccionen el bosque. Es decir, al final tiene igual de relevancia el claro que el bosque para estas especies, ya que ninguna ha salido más en el bosque que en el claro, ¿no? Entonces, bueno, pues con todo esto, una vez más, vemos que hacen uso de ambos microhábitats a la vez. Y entonces, con todo esto, ¿qué es lo que podemos deducir? Bueno, pues lo primero es que tanto para la riqueza como para el total de actividad de las especies de murciélagos, vemos que sí que hay un factor importante que los determina, y es el claro de bosque, que siempre ha sido seleccionado positivamente. No solo eso, sino que además para algunas especies en particular también han salido positivas, entre las cuales hemos visto que hay especies de bosque, y para otras especies de bosque y especies comunes vemos que ambos sitios son importantes, ¿no? Y de hecho podemos ver que, por lo menos en el caso de Balsaín, hay diferencias entre años para algunas de las especies, pero que siempre que han seleccionado positivamente hacia el gap. Con todo esto, ¿qué podemos deducir? Pues que efectivamente lo que comentábamos, de que una heterogeneidad en el paisaje, estamos viendo que sí que favorece una mayor riqueza y una mayor actividad por parte de los murciélagos. Es importante, por lo tanto, conservar ambos sitios, tanto el bosque, por supuesto, como refugio y como zona de alimentación, como también los gaps, que también son zonas de interacción de los murciélagos, y como vemos, estamos hablando de claros en el bosque, por lo tanto, estamos hablando mucho del efecto de borde. Y para el caso concreto de las especies de bosque, ya que estamos hablando de una comunidad de pinar,
vemos que sí que hacen uso de los gaps. Y no solo eso, sino que es muy importante a la hora de gestionar, por lo tanto, estas comunidades, tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, vemos que sería necesario realizar estudios futuros donde podamos ampliar el número de años, el número de pareados colocados y también ir un poco más en detalle en las variables de los gaps, el tamaño que tienen, la distancia al agua, su estructura de la vegetación. Y bueno, pues con todo esto, por supuesto, siempre alguien nos dice, pero entonces habría que talar ahora todos los bosques. No, no, por supuesto, este no es el mensaje de esta charla. No estamos diciendo que haya que talar todo, pero como bien sabéis, muchos de los bosques que tenemos ya han sido bien manejados y de hecho los gaps que nos encontramos en Balsaín son de aserradero, pero ya que están creados, igual que el pinar que ha sido manejado, es intentar pues, mantenerlos para llegar a algo más bonito como esto, donde vemos que hay una mayor diversidad, ¿no? y mantener la riqueza de las especies y su actividad. Por ello, como conclusión más importante de todo esto, tenemos que tener en cuenta el hueco entonces. Sí, hay que mind the gap, ¿vale? Hay que tener cuidado con el hueco. Y muchas gracias, espero que os haya gustado y cualquier duda que tengáis, pues estaré encantada de responder.